Good evening. Good evening, teacher. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Hello, hello, hello. Pensé que no me escuchaba. Sorry, the thing is that I was answering to one of your classmates. Okay, that is not in our WhatsApp group. but today I had to add four other people to my contacts and then make a group because they were not on the WhatsApp group and they haven't finished all the things. And I am sending them the meeting ID. I hope they get in because they had to finish the platform. Y nosotros mañana terminamos, ¿verdad? Sí, sí. O ahora. Ahora terminamos con lo que es en sí de la plataforma, porque acuérdense que yo lo llevaba un poquito adelantaditos. Sí. ¿Verdad? O sea que supuestamente ustedes hasta ahorita deberían de estar haciendo el examen para mañana. Ah, ok. O sea que hoy deberíamos de estar terminando la lección 5. Pero como nosotros lo terminamos el jueves y revisamos el examen, y ya la mayoría de ustedes ya había hecho todo eso. Ya la mayoría ya tenía hasta su certificado. Sí. ¿Verdad? Pero mañana les ofrecí que les iba a dar una clase extra, aparte de lo que hemos estado viendo en la plataforma. Porque son cositas que tienen que ver con lo que estuvimos viendo en la plataforma, pero que siento que hay que extenderse como un poquito más. ¿Verdad? Sí. Y como tenemos tiempo, entonces la podemos desarrollar. O sea que es una extra class. Por portarnos bien. Por portarnos bien. Por ser niños lindos. ¿Verdad? Y esa también se la voy a mandar así, hay que les quede. No. Pero acuérdense que no es parte de lo de la plataforma, sino que eso es clase aparte. Okay. Y les dije que si tenían alguna duda o consulta de, qué sé yo, que nunca les contestaron qué era eso, también me lo podían decir y si había que añadirlo ahí en la clase, lo hacíamos. Porque algunas veces uno tiene dudas que nunca nadie le contestó, ¿verdad? Sí. Entonces, les decía que si tenían alguna duda, sí, que me la hicieran saber para agregarla ahí al PPT. Ya ese PPT ya lo armé también desde la vacación. Si desde la vacación ya había terminado. Me dio vergüenza que muchos de mis alumnos ya habían terminado y yo todavía estaba ahí haciendo las PPT. Pero es que como no es lo mismo solo ir contestando la plataforma que ir contestando y digitando. Y como ahí no hay tales de que solo voy a cortar y pegar, ¿verdad? Porque lo que tengo que sacar lo tengo que sacar de videos. Entonces me toca estar escribiendo. Por eso es que algunas veces todo mal escritas las cosas. Pero cuando ya se los mandaba arregladito. Pero era entendible, esos pocos errores. No, lo que pasa es que algunas veces solo hacía las cosas y no las revisaba, o sea, hasta que estaba con ustedes las revisaba.
Ahí se daba cuenta. Ahí me daba cuenta. Y Por así, eso después la corregí. Y usted, ups. Y yo, esta secretaria. Ay, así, así pasa. No, lo que pasa es que... Que tanta carga de trabajo a veces. Lo que Cuesta. pasa es que tengo un hijo que está estudiando bachillerato ahorita. Ajá. Y me está dando problemas, ¿verdad? De verdad. Entonces me toca estar ahí apretándolo. Empujando, jalando y de todo. Bueno, todos nos hemos confabulado. O sea, sí. El hermano mayor lo está ayudando con física, con matemática y no me acuerdo cuál otra. Y todo lo que tiene que ver con matemática, porque él es ingeniero en sistemas. Ah, okay. Entonces, yo le estoy ayudando con cualquier cosa que necesite de trabajo. Sí. Y además con artística, como yo soy la pintora. Y el otro le está ayudando con educación física, con religión, y no me acuerdo con cuál otra. Ah, creo que química. Es que química es mi némesis. De verdad. Es que química es la única materia que casi dejé en mi vida. La única materia que casi dejé en mi vida. Sabe que a mí me encantaba química. No, y es que a mí me gustaba también, pero el problema fue de que la profesora que tuvimos en primer año, ah, es que eso es parte de... fue malísima y hubo un montón de cosas que no nos dio. Entonces, en el segundo año tuvimos una profesora excelentísima, buenísima, pero a ella le tocó llevarnos enseñándonos inglés, o sea, química 1 y química 2 al mismo tiempo. Entonces, desde el principio. Ajá, porque en el examen que nos hizo de entrada, porque ella hacía un examen para ver cómo estaba la gente, para saber si estaban con la base. Sí. Mire, yo salí mejor que la compañera que era la mejor del grado. O sea, la mejor del grado se sacó como 2 o 3. La mejor Sí. del grado. Y yo que era de las normales, ¿verdad? Me saqué 5. Y entonces, pero esa compañera estaba que se suicidaba. Es que se enojan, ¿verdad? Sí es. Y entonces, pero es que ¿cómo era posible? Entonces, como todos salimos mal, y, o sea, y la que era la mejorcita del grado, bien me acuerdo. Salió re mal. Se llamaba Ruth del Castillo. Bien, me acuerdo, una morenita, pelo así, muruchito, bien bonita. Y entonces, pero esa niña estaba de que cuando ella vio la nota, si es que se hubiera querido sumir ella. Y entonces, pero cuando se dieron cuenta que todos estaban mal, se dieron cuenta que era la profesora la que estaba mal, ¿no? Sí, Y así entonces es. Ella dijo que ya se podía hacer, si ya había pasado todo un año y habíamos pasado como a cero, ¿no? Entonces ella lo que hacía era dejarnos tarea de lo que deberíamos de saber de química 1 para que reforzáramos para poder entender lo que ella nos iba a dar en química 2. Entonces, ese desbalance, ¿verdad? Nos friqueó todas. Y más que en segundo año es cuando uno ya está con las La especialidades. fórmula y la fórmula, ¿verdad, Ajá, ma? porque en aquella época teníamos que estaba bachillerato académico, habían 3 Ah, opciones. Estaba el físico matemático, el matemático, químico biológico sí. y el humanístico. Sí, es Ay, bueno, cierto. y el segundo año me volví a enfermar, o sea que total que una cosa y la otra, ¿verdad? Si a mí no, Ay. a mí cuando mi familia quiso ir a retirar los papeles porque yo estaba enferma, le dijeron que no le daban mis papeles, que me iban a esperar lo que fuera porque yo era una alumna que había destacado y que merecía que me esperaran. Entonces, Mire. 2 meses no fui a clases y cuando al fin pude ir a clases, cabal, llegué a trimestrales, entonces toda esa burra que yo llevaba
Entonces, y como usted dice, ya tocaba el cambio de la nomenclatura. Mire, lo que más problemas me dio fue los tres tipos de nomenclatura: la moderna, la Farway, algo así, y la no sé qué. Y entonces, para el examen que tuve que ir a hacer de reposición, porque solo me faltó un centésimo para pasar la materia. Y me dice la profesora, pero ¿y por qué no te acercaste si solo un centésimo te faltaba? No, si me faltaba, me faltaba. ¿Y qué le iba a hacer? Le digo, así que hacer el examen. Y entonces, pero ella sabía que yo había estado enferma y todo eso, pero igual, ¿verdad? No, a someterme al examen de nivelación. Y entonces, Sí. en ese pinche examen de nivelación, bien me acuerdo que el 50% del examen era sobre lo que yo había salido mal en todo el año. Y ese 50% lo saqué todo bien. Y donde medio no salí bien fue en lo otro. Pero mire, esas pinches fórmulas yo me las aprendí de guayaba. Pero me hubiera visto haciendo el listado, bien me acuerdo, yo tenía un cuadernillo de esos cuadernillos de folios de oficio, Sí. ¿verdad? Todo un cuadernillo llenito con con fórmulas y los tres formas en que se leían, o sea que todo eso me lo aprendí de guayaba. Y así pasé la materia. Ay, Pero no. ahorita mi hijo en eso está, de que tienen que nivelar las fórmulas y todo eso. Yo le digo, mira, hijo, a lo más que te puedo ayudar es pasarte esas fórmulas que tenés que nivelar del PDF, porque es un libro que tiene en PDF, del PDF al documento de Word para que vos las hagas, porque ese es mi némesis, ahí sí no te puedo ayudar. Pero Ay, vaya, por lo menos ya le escribí todas las fórmulas. pues sí, ya le adelantó, Ya no tiene que escribirlas él. pues sí, Y hasta ya le saqué que dónde, hasta ya le saqué que de dónde, en qué parte del libro es que tiene que buscarla. En la página 481. Entonces, hasta eso le dije ya, entonces para que no ande dundeando en el libro. Qué galán ¿Verdad? tener una mamá profesora, ayuda bastante. Y que me gusta el estudio, pero Pues sí, sí. lástima, lástima que honestamente ese no es mi fuerte, química. No le gusta. No, es que como le digo, cuando uno ha tenido una mala base. Sí, es que eso es lo que pasa. Y en cualquier materia puede pasar. Ajá. Bueno, hoy sí vamos a empezar. Page 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Okay. Now, we have the four types of the four housing here. Now tell me, which number is the one on the left? And what are the characteristics?
¿Qué número es de las casas que describieron? Three. Number three, okay. And what are the characteristics that let you choose that this is number three? O sea, ¿qué fue lo que usted escuchó que le dice que esta es? Que es un apartamento. Que es un apartamento, ajá. Small. Ajá. Es pequeño. Y que está, él vive en qué piso dice que vive? En el quinto, fifth floor, en el quinto piso. Entonces miremos, aquí, first, second, third, fourth, fifth. Es que en este quinto piso. En el último. Ajá, se podría decir que el último, ¿verdad? Y entonces, y dice que tiene una muy buena vista a la ciudad. Entonces, esta es la ciudad, ¿no? Sí. Entonces, ese es. Vaya, entonces, este que está aquí a la derecha, ¿cuál sería? The house. El segundo. No. Es el fourth. El fourth, ajá, el fourth. ¿Y cuáles son las características del cuarto? Es una house. Ajá. A house. Grande. Ajá. In the country. A house in the country with a big yard. Okay. De una casa en las afueras, ¿verdad? En lo que es el country sería el campo, en el campo. Entonces que tienen un gran patio, ¿verdad? Ah, la yard. A big yard. Ajá. Now, vamos con el otro. ¿Cuál sería el primero de la izquierda? It's two. It's number two. ¿Y qué le dice que es la número dos? ¿Esta qué es? Este es el sofá cama. Aquí donde miran ustedes aquí, esta es una cama que se dobla. Y se mete aquí en ese sofá y entonces ya después se tapa. Entonces, esta es un sofá cama. O sea, esta es la cama y es una cama grande porque es como matrimonial, si se dan cuenta. Entonces, esta después se dobla como en tres o cuatro partes y se pone aquí y después se arregla y ya queda como que es este sofá. Yo ya he dormido en uno así. Uh-huh. Entonces, ella, o sea que esto es todo su apartamento. Entonces, sí. Ella tiene que tener un sofá cama porque no puede tener, o sea, no tiene un bedroom. It's very small. Ajá, it's very small. Pero también así paga, ¿verdad? O sea, es de acuerdo a lo que ella puede costearse. Y ¿cuáles son las características de este? Is a two floor house, but in the first floor lives one family, and in the second floor lives another family. Okay. Entonces esta, ¿cuál sería de las que escuchamos? One. It's a one. Is number one. Okay. Thank you. Bien. Nos vamos a ir a el examen. Vale. En el examen, vamos a. Vale, aquí está lo del. Aquí está number three, number four, number two, and number one. Ok. En el examen lo vamos a hacer de la siguiente forma. Todo el examen va a ser así.
Yo voy a comenzar, digamos, con la instruction y la primera parte. Y después voy a mencionar a alguien. Ese alguien va a dar la respuesta correcta y a leer la oración de lo que le corresponde en la siguiente. Y después esa persona va a llamar a alguien más. O sea, así vamos a hacerlo durante todo el examen. Usted hace lo que le corresponde y nombra a alguien más para que continúe. Como son varias preguntas, bien que tal vez nos va a tocar repetir, ¿verdad? Y entonces, pero procuremos que por lo menos que todos participen. Si alguien se nos va quedando y quiere participar, levanta la mano, por favor. Hay alguien por ahí que dijo que tenía problemas con el internet. Karen Raquel. A Karen Raquel no me la vayan a molestar porque ella está lloviendo mucho y ¿cómo se llama? Y tiene problemas con el internet. Entonces, pero todos los demás sí, ¿ok? Al menos que haya alguien que no quiera participar, entonces nos avisa para no molestar. Y así que todos vamos a ir siguiendo toda la lectura, porque no sabe usted cuándo le va a continuar, cuándo le va a tocar continuar, ¿ok? Now, the instruction is complete the conversation. Complete the conversation with some or any. The store doesn't have any fresh salad. Now, continue, Claudia Maria Garcia, please. Ada, where we have lots of tomatoes, let's make some. Okay, tomatoes. Okay. O tomatoes. Tomatoes sería gringo y tomatoes sería British. Ajá. Okay. Escoja alguien más, please. Sira Versalia. Okay. Amanda, okay, do we have any lemon? ¿Escoja alguien más? Ahorita, perdón. ¿Escoja alguien más? Alejandro Alfredo. Adam. No, we need to buy some. Okay. ¿Escoja alguien más? Edith Roxana Castillo. Edith Roxana. Okay. We need some lettuce too. Lechus. Acuérdese que esta le dije que sonaba como que fuera che. Lechus. Okay. Now, choose another one, please. Cindy Tatiana. Ada, oh, I don't want any lechus. I hate lechus. Okay, thank you. ¿Escoja quién más? Ok. Cecilia Maya. Amanda. Then let's get some olives. Then let's get some olives. Ajá. Olives. Now, ¿quién más? Continúa, por favor. Escoja quién continúa. Ahorita. No vaya a escoger a Luis Gonzalo ni a Claudia Elizabeth Martínez. Bye. A Margarita. Tampoco, Lizette. Tampoco a Jorge Alfredo Marroquín. Anda trabajando. Margarita Lizette.
Okay. Medina. Margarita. Margarita. No está. Este, Edith Rosana ya pasó, ¿verdad? Yes. Alejandro Alfredo Sicilia. Ya pasé, teacher. Ay, sorry. Cecilia Maya. ¿Ya pasé? Ay, Dios, guarda. A mí, teacher. Ah, vaya, usted, dele. No, I don't want any olives in my friend's salad. Okay, thank you. ¿Escoja alguien más? Esmeralda Janet, que ha levantado la manita. Okay. But let's put some cucumber in it. Okay, thank you. Yo voy a escoger quién porque usted tiene problema con el internet. Don Herbert. Don Herbert. Don Herbert Miranda. Yes. Vaya, yes. Lea la última parte. Amanda. Cucumber sounds good. Cucumber sounds good. Okay, thank you. Now, escoja alguien más para que empiece con el siguiente. Madeline Beatriz. Vaya, entonces aquí vamos a escoger si está correcto o incorrecto el uso del adverb of frequency. ¿Ok? Usted lea la oración y dice si está correcta o incorrecta. Hello. I'm going to change. No, no, usted tiene que escoger a la persona que va después de usted. Ah, no, ya le escogí, Madeline Beatriz. Ajá. ¿Y qué pasa? Never play okay. Soccer on weekend and okay. It's incorrect. It's incorrect. Could you make it correct, please? ¿Puedes ponerla incorrecta? I never play soccer on weekends. Okay, thank you very much. Choose another one. Escoge otro compañero. Edith Roxanne. Okay. They usually start English at 9. Okay. Correct. Okay, thank you very much. Escoja alguien más. Okay. Sira Verfalia. Uh-huh. Okay. Sometimes she feels very tired. Uh-huh. Is it correct or incorrect? Oh, incorrect. Why? She sometimes feels very tired. Vale, ahora le voy a decir una cosa. Si no fuera sometimes, estaría incorrecta. Pero acuérdense que sometimes es el único, que, o sea, es la excepción a la regla. Es la única que puede ser escrita, ya sea al principio, como deben de estar escritas todas, o al final. Okay. Entonces, porque es sometimes, está correcta. Si fuera cualquier otra de los frequency adverbs, sí estaría incorrecta. Pero, o sea, que estuvo bien lo que usted dijo, porque usted se guió por el orden normal que tiene que llevar, ajá. Pero esa es la excepción a la regla. Ok. Gracias, teacher. Ok. Now, choose someone else, please. Ok. ¿Escoja alguien más?
Ahorita, teacher. Ok, se acuestan un poco, permítanme, ahorita. Ajá. Cecilia Amaya. Ok, thank you. He offered a cake, he is the morning. Uh-huh. It's a current. It's correct, okay. Choose another one. Escoja alguien más. Ah, Lorena Rodríguez. Okay, thank you. Ajá. ¿Es correct or incorrect? Is it correct or incorrect? Tan pronto, Axel. Claudia Elizabeth está conduciendo y va a carretera, no me le vayan a hablar. Ajá. Luis Gonzalo. Number five, please. You listen to me hardly ever. Ajá. Incorrect. Could you make it correct, please? Hágala correcta, por favor. Y después escoge a quién va a ir después de usted. Vaya, fíjese en la de arriba está correcta. Va primero sujeto, después va frequency adverb, después va el verbo y el complemento. Entonces, ¿cómo sería? You hardly ever. No. Listen to me. Okay, yes. Thank you. Now choose the one that will go after you. Escoja de sus compañeros. Evelyn Lorena. Delmi Lorena se acaba de levantar. Jenny González. Ojo con lo que van a pensar idiotas. Yo estoy pensando en otra marica. Yo me voy a poner. Pero me tocó el más. Ajá. Choose the correct meaning of W questions word. Mm-hmm. Vaya, entonces, ¿esa cuál sería? Two people. Ajá. Debe una pregunta haciendo uso de who, preguntando por persona. Luis Carlos. Luis Carlos, thank you. Escoja a quién va después de usted. Madeline Beatriz. Ok, Madeline Beatriz. Where is a place? Where and place. Now give me an example using where. Please. Where is your favorite place to visit in vacations? Wow. Excellent. Thank you. Vaya, ahora escójame a alguien va después de usted. ¿Quién va después de usted? José Eduardo. José Eduardo.
José Eduardo. No está. Hugo Ernesto. No. Alejandro Alfredo. Me, teacher. Okay, go ahead, please. When time. Time, okay. Give me an example, please. Para mí sería when we meet to eat. When? When we meet to eat. Okay, thank you. When do we meet to eat? Le faltó el auxiliar. To eat. When do? Okay. When do we meet to eat? Okay, thank you. Entonces ahora, ¿había alguien que había levantado la mano? Azucena, ¿usted quiere seguir? Yes, teacher. Vaya. Which choice? Deme un ejemplo. Which is your favorite sport? Okay, thank you. Escójame a algún otro compañero. Okay. Eduardo José. Eduardo José. Eduardo José. Okay. Jenny González. Hello. El último, por favor. What? Uh-huh. Is used in think and object. Uh-huh. Debe un ejemplo. What is your favorite color? Okay, thank you very much. Escoja otro compañero. Herbert Miranda. Okay, thank you. Herbert Miranda. Okay. Mm-hmm. Instruction, level instruction. Ajá. Uh-huh. Use the correct form. Use of can or can't. Yes. Entonces ahora lea el número uno. I am very hungry. Que. I am very hungry. I can't eat everything right now. Okay, thank you. Could you choose someone else, please? Okay. Margarita Pelicet. Mm-hmm. Hello. Thank you. Number two. ¿Cómo se pronunciaría esa palabra? Chita. Chita. Cheetah. Mm-hmm. A cheetah can run very fast. Okay. Do you know what a cheetah is? Es un gato. Es un felino. Mono. Es un felino. Felino. Oh, ajá. Felino. Es así como es que como fuera un tigre pequeño. Jaguar, ajá. Como que fuera un tigre pequeño. Yes. ¿Verdad? Que nunca vio los Thundercats. La chitara. Los Thundercats. Ajá. La chitara es un chita. Sí, cabal. Ajá. Bueno, entonces, a chita can run very fast. Now, choose another one, please. Cindy. Okay, thank you. Maria, can you help me? Okay. Choose another one, please. Ahorita. Claudia Elizabeth Martínez Cornejo. Okay. I can't do my homework. It's too difficult. Okay, thank you, but you did it. Perfecto. Dice que no podía, pero lo hizo. Es que está cayendo una gran tormenta, pero voy con los audífonos.
Oh, vaya, bien, bien. Vaya, escoja quién más o se la escojo yo. Claudia María García. Okay, thank you very much. I baby can drive a car. Okay, thank you very much. Escoja quién va después de usted. Ahorita. Irving Joel. Okay, Irving. Vaya, este va a llenar los espacios de la conversación según corresponda. Entonces, este, aquí están las opciones y usted va a leer como debe de leerse esta parte, la primera parte. Irving. Irving Joel. Nos dejó solo ahí la foto. No, sí, ni la foto ha puesto. La cambio. Luis Gonzalo Alemán. Okay. Linda, do you live? No, Linda, do you live in an apartment? Do you live? Do you live? Do you live, in an apartment? In apartment? Okay, thank you. Escoja quién va a ir después de usted. Quiero ver. Azucena Enríquez. Okay. Please, no, I don't. I live in a house. Okay, thank you. ¿Quién va después de usted? Erika Vanessa. Okay, Erika Vanessa. Erika Vanessa. Indira Nirvana. Okay. Linda, does it have a yard? Okay, thank you very much. Delmi Lorena. Delmi Lorena. Chris, yes, it does. Okay, thank you. Luis Gonzalo, ¿ya llegaste? Sí, ahí está. Sí. That sounds nice. Do you live alone? Do you live alone? Do you live alone? Okay. Repeat, live. Live alone. Okay, thank you. Escoja quién va después de usted. Cindy Tatiana. Cindy Tatiana. No hay. Ah, perdón, perdón, me adelanté. No, I don't. I live with my family. Okay, thank you. Escoja quién va a estar aquí. Yes. Linda, that's nice. No, that's nice. Do you have any brother or sister? Okay. Do you remember how I told you that brothers and sisters can be say in one word? Listen at the same time. Siblings. O sea, si usted dice sibling, puede ser varones o hembras. Son hermanos, ya sea hermanos o hermanas. Siblings. Mm. Así como cuando decimos parents, que puede ser mother o father. ¿Ok? Ok. Bueno, escúchame quién va después de usted. Ok. Hugo Ernesto. Hugo Ernesto. Yes, I do. I have 4 sisters. Okay, thank you very much. Escoja quién va después de usted.
Claudia María. Really? Does your house have many bedrooms? Okay. ¿Escoja quién va después de usted? Ahorita. Margarita Lizeth. Hola. Yes, that. It has four. Okay, thank you. ¿Quién va después de usted? Demi Lorena. Do you have your own bedroom? Thank you. Escoja quién va después de usted. Yes. ¿Quién quiere ser el último en participar? Me, teacher. Go ahead. Yes, I do. I am really lucky. Okay, thank you. Vaya, con esto hemos terminado el examen y ya no hay siguiente, miren. Entonces aquí ya estuvo. ¿Alguno de ustedes que no haya completado algo de la plataforma en que le podamos colaborar ahorita? Acuérdense que entre todos nos hemos estado colaborando, ¿verdad? Entonces, cualquiera que le haga falta, cualquier cosita que le haga falta, me dice ahorita para que lo hagamos entre todos. Yo creo que todos tienen un certificado ya. Fíjese que no. No. Hay cuatro gentecitas por ahí que me hacen falta, pero hay uno que de veras me ha salido duro. Porque hasta le escribí y mejor se salió del grupo. Yo creo que se equivocó del número de curso, quizás. No, yo creo que, miren, yo sé que esto es trabajo extra, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes trabajan y tienen que hacer un montón de cosas, son padres de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, honestamente, aprovechemos, o sea, créanme, hay mucha gente que quisiera tener estas oportunidades. Estas son oportunidades que le llegan a sus manos. Es más, ¿vieron lo que les están ofreciendo los otros nuevos cursos que vienen? Sí. Están excelentes, o sea, y se los están dando a conocer a ustedes porque ustedes son alumnos. Y vaya, y si ustedes están cotizando, tienen todavía más chance de llevar también eso de gratis. Entonces, todo eso es de aprovecharse, ¿verdad? Y los que no están cotizando dicen que le van a dar un precio preferente. O sea, ese curso de marketing, hasta yo quisiera pedírselo. Honestamente, yo le voy a escribir en de facilitadores y le voy a escribir directo a Elena y le voy a preguntar, porque sinceramente eso es el futuro. Marketing digital. Sí, para hacer anuncios. Para hacer anuncios, para hacer estudio de mercado. Miren, hoy la mayoría de trabajos que están saliendo de eso. O sea, de marketing digital. Sí. Porque la gente está vendiendo por internet. Sí, es cierto. ¿Verdad? Entonces, eso es el futuro. Es más, tener un negocio. Yo quería sacar una maestría sobre marketing digital, porque me lo estaban ofreciendo un cuarto de beca, ¿verdad? Pero, sinceramente, sin trabajar no tenía ni para el cuarto de beca. Entonces, es importante, vaya, imagínense ahorita, yo voy a ver si puedo entrar, a pesar de que no estoy cotizando, pero hubo un tiempo que coticé, o sea, que me tomen en cuenta eso, ¿verdad? Entonces,
pero sí, aprovechen todo, miren, todas las capacitaciones que les ofrezcan en su trabajo, todas las capacitaciones a las que pueden ingresar, es más, estudiar por su cuenta, si bien dice mi hijo, porque mi hijo me está dando problemas, pero yo sé por qué me está dando problemas, y es que yo la regué. Yo a él no tenía por qué haberlo inscrito en un colegio regular, tendría que haber buscado un colegio para de gente brillante. Y entonces, pero no creí que fuera tan, o sea, creí que se iba a adaptar a lo normal, pero no se pudo. Entonces, lo que pasa es que él se aburre con lo normal, ¿verdad? O sea que desde pequeño fue así, porque dejaban las tareas, él hacía rápido las cosas y después ya no llevaba qué hacer, ¿verdad? Y entonces, y ahorita me está dando ese problema, de que me dice, pero mamá, ¿y por qué se me ponen a estar dictando? ¿Por qué no me dicen, mire, esto es lo que quiero que usted sepa? Yo lo busco en el internet y hasta más información de lo que ellos me dan encuentro. Y tiene razón. O sea, ahorita no es para estar dando clases de dictado, ¿verdad? Lo que deberían de enseñarle a él es analizar, a sintetizar. O sea, análisis es sacar de lo chiquito bastante. Y sintetizar es sacar de lo bastante chiquito. O sea, es más que un resumen todavía. Porque el resumen es las ideas principales de algo, pero de acuerdo a cómo lo dijo el autor. Y de esas ideas principales se hace la síntesis. Y en la síntesis ya tiene que poner usted qué es lo que usted piensa de lo que leyó, ¿verdad? Pero haciéndolo más pequeño todavía. Y entonces ese tipo de habilidades es lo que hay que fomentar en estas épocas. También otra cosa que hay que fomentar es, usted se da cuenta que hay mucha información en internet que no está correcta. Entonces usted tiene que saber diferenciar entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Entonces no dejarse ir por solo una cosa, o sea, investigue de varias fuentes. Entonces, porque algunas veces la información que usted encuentra no es la correcta. Porque ahora acuérdese que ahí en Wikipedia cualquiera puede entrar a digitalizar. Es más, yo he corregido varios errores que he encontrado en información de Wikipedia, ¿verdad? O sea, tengo permiso de editar esas cosas. Entonces, pero el conocimiento, o sea, entre usted más aprenda, entre usted más conozca, menos fácil va a ser que la gente se aproveche de usted. O sea, otra cosa que también todos deberían de saber es la Constitución de la República. Y le aseguro que hay muchos de ustedes que ni siquiera la han leído una vez. O sea, no es que se la sepan como que fuera abogado, pero por lo menos que sepa cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Y entonces, con una vez que lea la Constitución, usted se va a dar cuenta de un montón de cosas. Bueno, me va a decir, pero es que la van a cambiar. Sí, pero usted tiene que saber por qué es que la van a cambiar. ¿Usted está de acuerdo con el cambio del artículo 39? Yo estoy de acuerdo con que cambien bastantes cosas de la Constitución, porque hay muchas cosas que hicieron en la Constitución que fueron para tapar la misma corrupción. Por eso es que estoy de acuerdo yo que cambien la Constitución, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eso de la prescripción de las cosas en contra del Estado. ¿A cuenta de qué? O sea, después de 10 años puedo sacar todos los millones que yo me robé y no hay problema. Y el pueblo, muy bien, gracias. No es justo, ¿verdad? Y entonces, porque usted por todo paga.
Si usted al súper va a comprar y ahí le meten el IVA. Correcto. Cualquier cosa que usted compre en cualquier lugar, le clavan el IVA. Así es. Ajá. Y ellos muchas veces no pagan el IVA. Imagínense que este señor Simán, con un decreto 217 que hicieron, lo hicieron que no pagara las cosas que tenía que pagar y todavía lo hicieron que no le revisaran las que estaban pendientes y que de nada de lo que eso que estaban analizándole que debía, ni siquiera de los usufructos para pagar nada. Díganme, ¿estaba o no estaban creando leyes para favorecerse a ellos mismos? Entonces, y todo eso nosotros lo desconocíamos, ¿verdad? Porque muchas veces ellos solo leen el número de las cosas y no explican de qué se trata, ¿verdad? Antes así era, solo leían que se trata del artículo tal y que lo dijo fulano de tal, pero no explicaban qué era lo que entonces ya solo votaban, sí, estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Y el pueblo no se enteraba de qué era lo que estaban votando. Hoy por eso nos lo leen todos, ¿se han fijado? Tal vez es aburrido para algunos de ustedes, porque hasta para mí es aburrido que yo sé algo de leyes, pero sinceramente es importante, importante conocer qué es lo que están aceptando y qué es lo que están quitando. Por ejemplo, ahorita, yo estoy de acuerdo que investiguen todo lo que están investigando. Lo que yo no estoy de acuerdo es que los estén llamando a priori. ¿Por qué no dejan que los llamen ya cuando los estén enjuiciando? A toda esa gente deberían ya de haberles quitado los pasaportes antes de que se vayan. ¿Cuánta gente se está yendo ya? Y gente que saben que hay que enjuiciarla, pero como no han mandado las cosas a fiscalía, la fiscalía no ha pedido que no los dejen salir. ¿Me entienden? Es más, hay algunas cosas que, como lo que hizo Raulito, ¿verdad? Que juzgó ciertas cosas, las mandó bien aguaditas, le encontraron problemas, entonces ya esa gente que él enjuició ya no puede volver a ser enjuiciada por el mismo problema. Entonces, ¿qué hizo? Limpiarlo y que se vaya tranquilo y ya no va a tener que pagar nada, porque como ya no puede volver a ser enjuiciado por el mismo delito. Y así están haciendo varias cosas. Entonces, la Corte Suprema de Justicia está todavía llenísima de corrupción y eso hay que limpiarlo mucho. Así que si ustedes pueden estudiar leyes y ser verdaderos abogados y jueces, por favor, háganlo. Porque necesitamos gente que de veras vaya a defender la ley como debe de ser. Yo no estoy diciendo que se ponga a favor de o en contra de nadie, no. Que se haga justicia y que se cumplan las leyes. Y que las leyes que sean leyes justas para todo el pueblo, o sea, o todos en el suelo o todos en la cama, pero no que unos se los va a tratar con guante de seda y a los otros con guante de hierro, no es justo, ¿verdad? Entonces para mí parejo, es más, estos que se están yendo, yo no los enjuiciara en corte civil, yo los enjuiciara en corte militar. ¿Por qué? Porque en la corte militar sí se puede mandar a ¿cómo se llama? Pena de muerte por cosas que han hecho en contra del pueblo, ¿verdad? Porque no es justo todo lo que hicieron en contra del pueblo. Le voy a decir una cosa. Singapur tenía mucha corrupción. Se echaron encima casi a todas las Naciones Unidas. Pero miren cómo está Singapur hoy de cómo estaba antes.
¿Y qué era lo que les hacía daño? La corrupción. Pero si se fijan, ¿quiénes son los que están ladrando más ahorita porque estamos queriendo quitar la corrupción? Los mismos gringos. ¿Y qué de bueno están haciendo los gringos? Ya se fijaron cómo dejaron a los pobres afganos. Yo no es que vaya en contra de no soy como don Dagoberto, que le llama el imperio, ¿verdad? Pero, ¿por qué no dejan que cada país resuelva sus cosas como debe de ser? AMLO se queja de la corrupción en México. Vaya, está bien que se queje de la corrupción en México. Magnífico. Que trate de sanear México. Magnífico. Pero ¿y por qué está dándole asilo a los corruptos de mi país? Si él quiere ir en contra de la corrupción de México. ¿Y qué tal si esos corruptos a los que él les está dando asilo son los mismos corruptos que le vendieron las armas a la gente de ahí de México, que es la que le está dando problemas? Porque Latinoamérica, todo está enredado entre todo. O sea, esos mismos de narcotráfico que están mandando cosas desde Sudamérica, son los mismos que están confabulados con los de todo Centroamérica que tienen que ver con narcotráfico y con México y con Estados Unidos. O sea, todo está ligado. Y entonces, si vamos a limpiar de corrupción, no es solamente un país el que se tiene que limpiar, es todo. Y no solo Latinoamérica, el mundo. ¿Y ustedes creen que en Estados Unidos no hay corruptos? Claro que los hay. Si no, miren los ataques de dónde vienen. ¿Y qué es todo? Fíjense que hay gente muy pudiente que no le conviene lo que El Salvador está haciendo. ¿Por qué? Porque El Salvador ahorita está demostrando que se pueden hacer los cambios pacíficamente. Nosotros estamos haciendo una gran revolución y no estamos derramando una gota de sangre. Pero a los que se lucran de la violencia no les conviene, porque entonces ya no van a vender armas. A los que andan vendiendo las drogas no les conviene, ¿verdad? O sea, ¿por qué es que no querían que El Salvador tuviera los buques para en contra del narcotráfico? Porque ellos mismos eran narcotraficantes. Y entonces no les iba a entrar chililica. Miren, desde que se les permitió, sí, todo lo que están haciendo barrida de narcotráfico ahorita. ¿Verdad? Hay cosas que faltan, sí. Pero la corrupción está tan enraizada que está costando. Pero todos nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y es ahí donde yo les digo, vaya, por ejemplo, algo tan fácil como cuidar lo de la basura. Vaya, digamos, de lo que normalmente uno saca de basura, yo le he bajado 2/3 partes solo haciendo la composta. Y esa composta me está sirviendo para plantar mis árboles, para plantar, para hacer mis hortalizas. Estoy teniendo más árboles de los que puedo plantar aquí en mi casa. Pero ¿y qué me cuesta regalarle un árbol a alguien más y que lo plante en su casa?
¿Y qué estoy haciendo? Va a haber más oxígeno en el mundo, no solamente donde estoy regalando. Va a haber más agua. ¿Verdad? Van a estar más cuidados los suelos. Entonces, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer? En lugar de tirar todo a la basura y que después no hayan a dónde es que la van a hacer, yo estoy enterrándola aquí en mi casa, me estoy esperando los 3 meses que ya esté buena, la quito, la mezclo con otras cosas y estoy haciendo mis macetitas. Las macetitas las estoy haciendo de las mismas latas que desecho. Esas latas las hago macetas. O las mismas cosas plásticas también las estoy haciendo macetas. Entonces, estoy reciclando, estoy reusando, ¿verdad? Estoy reduciendo 2/3 partes de la basura. Sé que si yo te sacara tres bolsas grandotas de basura, en lugar de 3, estoy sacando solo 1. Menos basura para afuera, ¿verdad? Las semillas las pongo aparte y las semillas las siembro. Miren, me están saliendo hasta casi todo lo que estoy sembrando, me está saliendo. ¿Por qué? Porque la composta es el mejor fertilizante. No estoy dañando los suelos, porque los fertilizantes químicos dañan los suelos. Y también arruinan el agua. Arruinan el suelo y arruinan el agua. ¿Verdad? Si todos nos pusiéramos a hacer composta y esa composta, estoy viendo que el MOP está haciendo vivero, esa composta que hiciéramos todos a nivel comunal, la mandáramos al MOP para que alimentara los arbolitos que están sembrando, no necesitaríamos de químicos, no estaríamos dañando el suelo, todos estaríamos colaborando. Si es que yo ese proyecto yo lo quiero tirar, lo he ofrecido a miles de gentes ahí en El Salvador y nadie me quiere hacer caso. ¿Y qué es todo? Que dicen que no me quieren hacer caso. ¿Por qué? Porque la basura lo han hecho un negocio, ¿verdad? Entonces no conviene que reduzcamos la cantidad de basura porque alguien se está lucrando de eso. Y a mí qué me importa que alguien se quiera lucrar. Yo lo que quiero es mejorar la tierra. ¿Verdad? Imagínense que de esos frutales que sacáramos, sembráramos por todos lados, tendríamos más frutas a disposición de cualquiera. En lugar de estar comprando naranja, voy y arranco una naranja del vecindario. ¿Sí? ¿Y por qué no? Todos velando por todos. Habría menos hambruna, la gente estaría más alimentada naturalmente y estaríamos ¿sí? 1000 veces mejor. ¿Pero queremos eso? No, no lo queremos. ¿Por qué? Porque preferimos solo verle a todo el signo de dólar. O sea, porque a mí no me están pagando por hacer la composta, entonces no lo voy a hacer. Vieran qué bonito es ver cómo van creciendo las cositas que uno ha sembrado. Se siente uno tan satisfecho. Y sé que, como les digo, que eso hasta el medio ambiente mejora. Entre más oxígeno hay en el medio ambiente, más fresca es una zona. Fíjense cómo era Santa Tecla antes de que hicieran que volaron todo lo del espino. Si antes se sentía el cambio de clima al nomás entrar Santa Tecla. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeña, bueno, tal vez ustedes no se acuerdan de eso, pero yo me acuerdo de cuando yo estaba pequeña, cuando íbamos de San Salvador para Santa Tecla, había que llevar suéter porque había cambio de clima.
Y eran todo el montón de árboles que estaban ahí por la Matías Delgado. Es cierto. Cuando uno viajaba en la 101. Ajá, ahí se sentía el cambio. Se sentía un gran frío y se usaba suéter. Ajá. Y entonces este, ¿y ahora qué? Ahora el gran calor. Hoy es igual que San Salvador. ¿Por qué? Porque quitaron todos esos árboles. Pero ¿y si volvemos a resembrar? ¿Cuántos de ustedes en sus casas tienen árboles frutales? Vaya, qué bien. Qué bien. Y fíjense que cuántas semillas botamos. ¿Cuántas semillas botamos? Fíjense que yo ya tengo aquí un pequeño vivero. Tengo como 20 plántulas de naranjo bien dulce. Y tengo como 7 plantas de no más, como 10 plantas de tamarindo. Y ese tamarindo crece tan rápido, si en una semana ya está así, ¿ves? El tamarindo. El que tiene un mes ya está como así. Tengo 3 aguacates que ya están bonitos también. Me dicen, ay, pero se tiene que tardar no sé cuántos años. Pues sí, pero si nunca lo siembro, nunca lo voy a comer. ¿Sí o no? O sea, hay que empezar por algo. Me dicen, ¿lo hubieras comprado ya grande? No, hombre, sí. Lo que quiero es usar lo que tengo. No estar comprando, ¿verdad? No, pero está en maceta. Ahora está en maceta. Usted sí, solo los injerta. Puede ver cómo los injerta. No, sí, ya vi cómo. Ya en 2 años le puede dar aguacate. Ajá, yo ya vi eso también. Y la cosa es esta, que no solamente haciendo injertos, con solo que no crezca mucho, porque cuando ya el árbol, yo no lo dejo crecer de más. Busquen árboles bonsai frutales, dan la fruta normal y son pequeños. Entonces, si no se deja crecer el árbol de cierta estatura, entonces empieza a sacar ya fruto, ¿verdad? Porque el árbol, entre más crece, más crece, más crece, más tarda en sacar fruta, ¿verdad? Pero bueno, mañana tenemos la última clase, no vayan a faltar. Acuérdense que les voy a dar una clase extra de lo que son los posesivos y de lo que son el orden real que deben de llevar los adjetivos, ¿verdad? Sí. Y entonces, si ahora ya vimos lo que es el examen, cubrimos todo el material, si tienen cualquier otra duda de inglés que usted quiera saber para agregarlo, me lo comunican ahora para ya tenerlo listo para mañana, ¿verdad? Que Dios me lo bendiga, se cuidan, se portan bien. Gracias, teacher. Thank you, teacher. Bye. See you tomorrow, teacher.